En esta importante novela de Mario Vargas Llosa, podemos encontrar a un grupo de jóvenes alumnos del Colegio Militar Leoncio Prado, donde son educados bajo una disciplina militar implacable y violenta, aprendiendo a sobrevivir en un ambiente lleno de prejuicios raciales, sociales y económicos, donde la única salida parece ser la transgresión de las normas. La obra también aborda, con un ataque frontal, el concepto erróneo de virilidad, sus funciones y la consecuencia de una educación militar malentendida. Pero para entender más a profundidad este premio Nobel de Literatura y Príncipe de Asturias de las Letras, los dejo en compañía del doctor Alejandro Carlos Espinosa. No le cambies, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un libro que nos lleva a la reflexión en temas de liderazgo, institucionalidad, de educación militar. Y qué mejor que para hablar de este tema, un querido catedrático de la Facultad de Derecho y además director de la revista Criminogénesis, me refiero al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Querido Alejandro Carlos, bienvenido a Cultura al Derecho para hablar de esta obra que ya les hubo una introducción sobre el tema, que es precisamente La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Gracias por acompañarnos. No, por el contrario, mi querido Diego, para mí es un honor estar aquí en tu programa y la universidad y por supuesto poder compartir con todo el público un tema tan interesante como es ahora la vida y la participación militar y las relaciones cívico-militares. Tú eres uno de los grandes especialistas en la Facultad de Derecho en materia de Derecho Militar. Y precisamente este libro nos habla sobre ese tema. Él se desarrolla principalmente con jóvenes que se están formando como militares. Platícanos por qué elegiste esta obra literaria, que además también está como película, y qué elementos llamaron de la misma tu atención. Bueno, yo primeramente diría que se trata de un clásico. Uh-huh. ¿No? Es decir, si pudiéramos identificar el desarrollo, como escritor y como gran literato de Mario Vargas Llosa, pues sin duda alguna el parteaguas se llama La ciudad y los perros. Uh-huh. ¿No? Pensamos en una obra que está por lo menos publicada en 30 idiomas, uh-huh. que además pues, ha sido un clásico, yo le llamo película espejo, ¿no? Uh-huh. Que muestra los valores, los antivalores, y que muestra una realidad que curiosamente ahora como que empata un poco con esta nueva película que salió de Heroico, ¿no? Y donde pues se ven, se dibujan algunas características, pero en donde también no son retratados con suficiencia los elementos positivos de las instituciones militares. ¿Cuáles son las principales críticas que plantea esta película y este libro? Pues yo pensaría en tres cosas que me parecen importantes. Una, en el abuso del mando, ¿no? Una segunda cuestión quizá sea tanto incluso filosófica, ¿no? Que tiene que ver con el alcance de un modelo que le importa más lo colectivo que lo individual, ¿no? Entonces yo creo que muestra de una manera muy clara cómo por salvar el prestigio de la institución militar, ¿no? Sacrifica, por ejemplo, el derecho humano de uno de los protagonistas que fue ultimado y no se realizó una investigación acuciosa respecto del caso, a pesar de la participación que existió por un militar, el teniente Gamboa, que es un personaje principal en la película, en donde pues bueno se apega a los valores militares de jure o tradicionales o discursivamente públicos, ¿no? Uh-huh. y frente al otro lado tenemos al control social militar y a la parte de callar, de ocultar, ¿no? De uh-huh. Sí, de soslayar, ¿no? Algunas cuestiones precisamente para no generar un desdoro sobre las instituciones. ¿Cómo es la formación, quizá pensando en términos de la educación militar? ¿Cuáles son los rasgos más distintivos que tiene? Yo pienso que la educación militar es un buen modelo de educación, uh-huh. ¿No? Creo que una de las principales críticas que tiene pues precisamente es el exceso de la doctrina,
¿no? La doctrina pura y dura, ¿no? Está un poco encontrada con los libres pensadores. Y y en ese sentido, bueno, pues encontramos algunas resistencias, incluso hoy, en la actualidad, ¿no? Para que las instituciones militares del más alto nivel y del más alto prestigio, como es la UDEFA, por ejemplo, la Fuerza Aérea, en caso México, con más de 60 instituciones al más alto nivel de la enseñanza en muy diversas disciplinas, por ejemplo, no muestre hoy el derecho militar. O sea, tú buscas la posibilidad de estudiar licenciado en derecho con especialidad en justicia militar, no lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues evidentemente una educación muy rígida, ¿no? Basadas en valores muy específicos, ¿no? El deber de obediencia, por ejemplo. Sí. El servicio. La disciplina, ¿no? Y algunas frases construidas o hechas, que son una realidad, ¿no? El que manda y se equivoca vuelve a mandar, el que manda y se equivoca manda dos veces, ¿no? El que mejor manda, mejor obedece, el que mejor obedece, mejor mandará. Estas ideas, en donde ser disciplinado es el mecanismo que te va a llevar en algún momento a tener posibilidades de mando y de poder dentro de la estructura, ¿no? ¿Cómo funciona el derecho militar, sobre todo para quienes están viendo? ¿Un derecho distinto, tribunales distintos? ¿Cómo se rigen? Y quizá de pronto hay como muchos mitos y realidades en torno al derecho militar. En términos, yo sé que podríamos echarnos toda una cátedra y todo un semestre, pero ¿cómo funciona el mismo? Pues mira, mi querido Diego, yo lo que diría es que es un microsistema de derecho inmerso en un macrosistema de derecho que legitima la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. O dicho de otra forma, es un orden especial dentro del general del Estado, que tiene por principio y límite a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que en un momento dado, pues tiene una construcción legitimada en la constitución, muy concretamente en el artículo 13, en el 123, apartado B, fracción decimotercera, en donde legitima cuatro modelos o cuatro líneas, ¿no? Lo penal, lo disciplinario, la seguridad social y las relaciones administrativo-laborales, militares. Porque, bueno, sería como bastante absurdo pensar que los militares no tienen derechos laborales, ¿no? Con esta exclusión del 123, más bien tienen derechos administrativo-laborales. Y por el contrario, yo creo que si alguien tiene derechos en materia de seguridad social, pues sin lugar a dudas son los militares, por lo menos en México. ¿Cuáles son las principales críticas, revisando un poco este libro, cuáles son las principales críticas que plantea el libro? Críticas sociales. Yo creo que una de los puntos más importantes es el tema de la vocación, ¿no? Como que a veces, tanto como se plantea en el Leoncio Prado, que es el centro donde se desarrollan, digamos que los hechos, ¿no? De la película, la trama, cómo se desenvuelve, como en México, como en cualquier otro país, ¿no? Las Fuerzas Armadas se encuentran o brindan, ¿no? Una posibilidad social, ¿no? Una respuesta a quienes no tienen como otras posibilidades. O sea, yo lo he definido como que las Fuerzas Armadas son una gran madre, toda vez que protege, que cuida. Al final del camino, que no tiene posibilidades, ingresa a una institución militar, encuentra que comer, que vestir, estudia, ¿no? Le pagan y aparte puede hacer una carrera de carácter profesional. O sea, no son pocos los casos de quien ha entrado como soldado y ha terminado como general de división, ¿no? Claro, evidentemente con esto que decías, mi querido Diego, de que el sistema de educación militar se ha ampliado, se ha expandido y ha crecido de manera importante, pues digamos que ahora pues ya todo es como mucho más profesionalizado a través de primeramente el colegio militar, ¿no? Y a posteriori pues todo el sistema de educación militar que se corona con el Colegio de Defensa Nacional y con el doctorado en Seguridad Nacional. ¿Cuáles que quizás sean las características de aquellas personas, a ver, que quieren entrar a una academia militar? ¿Cuáles serían los elementos de valores, de pensamiento, perfil quizá, que pudiéramos imaginar de alguien que tiene esta aspiración? Y que no suceda esto, que de pronto crea que tiene una expectativa referente a poder entrar a una academia militar y que se rompa esa expectativa dentro de la misma, ¿no?
Yo creo que la palabra clave es vocación de servicio. Debe haber una convicción, ¿no? Debe haber un convencimiento. Se debe tener como esta idea de servir al Estado, de servir a la patria, de servir al país. Esta idea de que vas a estar 24/7, los 365 días de todos los años de tu vida, ¿no? A disposición del mando. Claro, no quiero decir que eso vaya a ocurrir así tan brutalmente, ¿no? Pero, o sea, con vacaciones, con francos, con espacios de esparcimiento, pero siempre con la posibilidad real de ser llamado en cualquier momento, ¿no? Y en donde van a sacrificar, ¿no? Pues la vida personal, o van a tener que anteponer la vida militar a los aspectos personales, ¿no? Pues yo platicaba con una cantidad importante de militares y les puedes preguntar, oiga mi general, oiga mi capitán, o mi coronel, o quien sea, ¿no? ¿Cuántas navidades no ha pasado en su casa? Te voy a decir 5 o 10, ¿no? O sea, esto es como lo normal, o que llega a coincidir un día particularmente importante, es el cumpleaños de un hijo, una boda, una circunstancia. Frente a una eventualidad de servicio, claro, prevalece el servicio. Interesante, sobre todo estos elementos, la disciplina, este compromiso social que además en cada una de las profesiones se van marcando, pero solo tener muy claro cuáles son las responsabilidades tan importantes, como bien lo mencionas, de la figura de la seguridad, de alguna manera, y también la figura de los militares. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos aquí a los micrófonos de Cultura al Derecho. Buenas y malas noticias. Algunos puntos del reporte emitido por la Universidad Iberoamericana el pasado 9 de enero sobre las prácticas del Ejército Mexicano en materia de derechos humanos señalan que entre el 2012 y el 2018 hubo una reducción en las agresiones a personas detenidas por parte del Ejército Mexicano y la CNDH registró una disminución del número de quejas con respecto al Ejército, cifras que son comparables con las fuerzas policiales. Sin embargo, y a pesar de estos datos, las Fuerzas Armadas son las que más vulneran los derechos humanos, sobre todo en caso de asesinato, tortura y en especial con el aumento de detenciones femeninas, violencia sexual. Además, que la nueva Guardia Nacional no se queda atrás, pues es ligeramente más propensa a violar los derechos humanos de las personas detenidas comparadas con el Ejército. Parte de las conclusiones del reporte comentan que el Ejército Mexicano ha realizado importantes mejoras en materia de respeto de los derechos humanos. Sin embargo, esto no implica que ahora sean capaces de realizar funciones policiales en tareas de prevención e investigación, pues mientras la violencia ha disminuido, también lo han hecho los enfrentamientos, la cantidad de personas detenidas y de armas de fuego incautadas. Lea más, infórmese de fuentes fidedignas, pues los derechos humanos no se incumben a todos, informó Estefano Palacio para Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre este libro La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Y bueno, nos acompaña el doctor Alejandro Carlos Espinosa, quien es catedrático de la Facultad de Derecho y director de la revista Criminogénesis. Ya hemos introducido, además, con tu expertise en la materia de derecho militar, que es muy acorde que podamos dialogar sobre este libro, que además posteriormente se convirtió en película, y que nos lleva sobre todo a entender cómo está funcionando en algunas situaciones que se presentan en esta academia militar. Pero también me gustaría reflexionar en cada uno de los personajes, qué representa, cómo son y qué significados tiene dentro de la misma. Platícanos un poco de estos personajes, que además seguramente muchas y muchos les va a llamar su atención. Sí, son personajes que explican, que muestran de manera muy específica, digamos que algún perfil de alguno de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, pensar en el esclavo. Yo creo que en los colegios militares hay muchos esclavos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, que se tiene de potrear o del potro, ¿no? De que es, bueno, pues
evidentemente ahí se ve reflejada de una manera muy interesante, porque bueno, habla también de la personalidad, uh-huh. Una personalidad tímida, ¿no? Una persona con poco carácter, uh-huh. Que se tiene que enfrentar a una serie de circunstancias complejas y con un perfil, vamos a decirlo de esta manera, que quizá no correspondía porque él no quería formar parte de esos estudios y fue enviado por sus padres a ese efecto, ¿no? Entonces, que es un perfil, por ejemplo, también muy diferente al del jaguar, ¿no? Uh-huh. Dijéramos que si hay un personaje líder y que representa un poco pues la cultura del círculo, ¿no? La cultura de los antivalores, la cultura de ese otro discurso, ¿no? Donde estos valores tradicionales de la lealtad, de la honestidad, de la perseverancia, etcétera, se ven, digamos que, invertidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es altamente grave al seno de pues de la organización, ¿no? Por ejemplo, que alguien se achiva, o que alguien denuncie, o que alguien haga del conocimiento del mando que algo se está haciendo mal, como el caso, uh-huh. Digamos que parte de la trama más importante se centra en el robo de un examen de química, por ejemplo, ¿no? Y todos tenían que pasar ese examen, etcétera, y ahí nos lleva a otro personaje, ¿no? En donde evidentemente vemos un caso interesantísimo de degradación, uh-huh. donde se puede ver, por ejemplo, la ejemplaridad de la pena en la justicia militar, ¿no? Con Serrano. Sí. Con el caso de Serrano, cuando frente a tropa formada o frente al colegio formado, etcétera, le desprenden los grados militares, lo degradan y lo expulsan y se va vergonzosamente de la institución, uh-huh. ¿no? Y eso genera, pues, evidentemente un reflejo mucho, muy interesante. O bien, el caso del poeta, ¿no? Sí. Un tipo con mayor habilidad de adaptación, que incluso comercia con sus capacidades, uh-huh. Y les construye novelas y les lee novelas y etcétera, y se las vende, y sobrevive, ¿no? En un ambiente hostil, complejo, etcétera, ¿no? O bien ver en la otra parte, que es la parte de la estructura militar. A mí me parece algo muy interesante, ¿sí? Cómo se refleja el mando, ¿no? Por ejemplo, hay una escena maravillosa, padrísima, donde está el profesor dando una clase y donde no le están poniendo atención. Uh-huh. Y entonces pues tenemos ahí al jaguar que toma el mando, se hace líder, ¿no? Sí, claro. Y les comienza a generar ahí algunas direcciones, directrices, procedimientos, pero en ese momento llega Gamboa, el verdadero mando, ¿no? Uh-huh. Y genera ahí toda una construcción de lo que es el control dentro de las instituciones militares. Creo que la película es muy fuerte, muy interesante, pues le valió la expulsión de su país a Mario Vargas Llosa en su momento, haber escrito la obra. Y visibilizado un poco también el contexto que estaba viviendo. Sí, no, porque finalmente, digamos que son núcleos muy duros, ¿no? Núcleos muy duros que, por eso hacía como el símil, ahora con el tema de la película Heroico, donde se muestran, pues, algunas cuestiones que pueden pasar en las instituciones totales o en los colegios militares, ¿no? Que desde mi punto de vista sí reflejan algunas cosas, pero también nos quedan a deber socialmente con la parte de aportación social importante y de construcción que no alcanzamos a ver, por ejemplo, ni en La Ciudad de los Perros, ¿sí? ni en Heroico, ¿no? O sea, sino como que yo los veo más críticos. Claro. ¿Y cuál sería entonces? Porque se me hace muy interesante que hagas esta reflexión. Generalmente en la vida no hay héroes y villanos. Justamente en este programa lo que hemos abordado es que la percepción que se tiene sobre el abogado, que muchas veces no es la más idónea o la más propositiva. Y de pronto ver esta otra cara de la moneda, la película nos muestra quizá el lado oscuro. Uh-huh. ¿Pero cuál sería esta otra parte de la que tú nos haces mención? Pues yo creo que tiene que ver con la formación, uh-huh. con la construcción, con la educación en valores, con
pues bueno, con los soldados de la patria, ¿no? Con los hombres que se entregan al Estado, ¿no? Y que hacen del propio servicio una mística de vida. A mí me parece que hay cosas que no conocemos, que no sabemos, que conocemos como pequeños pedacitos, pero por ejemplo, ahora mismo estoy preparando, o quiero comenzar a preparar, un libro sobre diplomacia militar, ¿no? ¿Cuántos saben que existe la diplomacia militar? O las relaciones cívico-militares, ¿no? Estas partes, en donde ahora las hemos estado visibilizando, por ejemplo, en México, muy recientemente, con la participación de las Fuerzas Armadas en muchas actividades. Digamos, la seguridad pública, las aduanas o algunas otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diría que deja la formación militar? Una gran capacidad logística, una gran capacidad administrativa y también una altísima vocación de servicio, ¿no? Y lo podemos ver con los planes, con los programas. El plan de N3C, por ejemplo, ¿no? Esa función social de las Fuerzas Armadas en los casos de desastre, el plan Marina, el plan GN, ¿no? Creo que a veces hemos satanizado, ¿no?, a los militares, los hemos criminalizado. Y no es necesariamente así, ¿no? O sea, por supuesto que sería también como indefendible decir que eso no pasa en las instituciones militares. Sí, sí pasa. Y pasa, pero pasa en todos lados. Porque al final del camino podríamos pensar, ¿no?, en dónde tendríamos que encontrar el mayor respeto a los derechos humanos. Pues en las universidades, por ejemplo, o en los tribunales, en el Poder Judicial, o en las instituciones de procuración de justicia. ¿Y qué no encontramos ahí? Acoso, hostigamiento sexual. Claro. Sí, es un tema reiterado, ¿no? Claro. O sea, en la propia policía, en la policía es súper común que eso ocurra. Y no por eso va a ser una institución que está perdida. ¿Sí, sí me explico? Claro. O sea, son prácticas o son casos aislados que se tienen que ir, digamos que pues visualizando y corrigiendo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones pues ha aventajado muchísimo con el tema de derechos humanos en materia de las instituciones militares. Esto que vemos en La Ciudad y los Perros, o esto que se ve en Heroico, hoy no pasa. O pasa muy disminuidamente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los procesos de supervisión, la profesionalización, el apego a los derechos humanos, la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, antes eso no existía, ¿no? O sea, ahora miramos importantes transformaciones. Claro, los cambios en las instituciones militares son lentos, sí, son graduales, ¿no? Y voy a dar un ejemplo muy rápido. Sí, ¿no? Adelante. Hablamos de, por ejemplo, presunción de inocencia en el sistema de justicia penal militar, ¿no? De 1934 a 2014, digamos que privó la presunción de culpabilidad en la justicia militar. O sea, 80 años pasaron para que se presumiera la inocencia. Hoy se presume la inocencia. Hoy existen debidos procesos. Hoy hay jueces profesionales. Desaparecen los consejos. O sea, sí estamos viviendo transformaciones importantes. Uh-huh. Siempre y cuando nosotros no pongamos en riesgo la disciplina, el servicio y la obediencia, la humanización de los procedimientos penales, la humanización en el quehacer militar, en las vías militares, pues bueno, poco a poco tendrá que ir permeando, ¿no? Muchas gracias, mi querido Alejandro Carlos, por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. No, te agradezco mucho tu participación, tu presencia y sobre todo para abordar este libro tan interesante, desde luego con tu experiencia y tu óptica. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Pero por lo pronto los invitamos a que sigan con la programación de este canal y que tengan muy buen día.